Ya se está transmitiendo. ¿Empezamos o esperamos a que se conecte más gente? Como ustedes piden. Yo pienso que si ya estamos transmitiendo, podríamos dar inicio. Ya está saliendo en YouTube. Estamos. Ya, empezamos entonces. Ya, primero que todo, buenas tardes y bienvenidos a los presentes. Mi nombre es Pilar Villamán, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, y les quiero dar un saludo cordial a quienes están conectados con nosotros el día de hoy, especialmente a los estudiantes de la carrera, a los académicos, funcionarios, exalumnos, estudiantes de enseñanza media y, por supuesto, a nuestras expositoras. Agradecemos su participación en este proyecto llamado Mujeres Matemáticas desde la Diversidad y vamos a recordar algunas reglas generales. Primero, silenciar su micrófono durante el transcurso de esta actividad para que no haya interferencia y recordar también que cualquier consulta durante la presentación debe escribirse en el chat para que posteriormente el moderador las plantee al expositor y tengan su respectiva respuesta. Decirles que este proyecto fue desarrollado por estudiantes de Pedagogía en Matemática en conjunto con su respectiva jefa de carrera, la doctora Marianela Castillo, y fue planificado bajo los proyectos de formación inicial docente. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Mariel Sáez, profesora, doctora en Matemáticas y miembro del colectivo de Mujeres Matemáticas, y a Amalia Pizarro, doctora en Ciencias, mención Matemática y académica de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias. No sé si eso es el pase directamente o. Comencémonos. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la organización de la actividad. A mí me pidieron que hablara un poco del libro y del colectivo. Les muestro el libro en vivo y después les voy a mostrar unas fotos. No sé si se ve porque el filtro que puse, pero bueno, ese es el libro. Y yo voy a cambiar un poco el orden y me gustaría agregar un par de temas a la discusión, además de lo que me habían propuesto. Así que déjenme mostrarles algunas cosas. Y voy a cambiar un poquito el orden también porque me pareció que era conveniente en el relato. Así que en este momento ahí hay una foto de la portada que creo que no cabe bien en pantalla, pero esa es la portada de este libro, que es el resultado de un camino bastante largo que me gustaría relatar, que en realidad no parte aquí, sino que parte en Europa con una exposición que se llama Women of Mathematics Throughout Europe, a Gallery of Portraits. Si a alguien le interesará conocer más de esta exposición, ahí está el link, digamos, de donde pueden ver más al respecto. Y esta fue una exposición que se realizó el año 2016 por primera vez en Berlín y que fue organizada por una mujer matemática que es Silvi Paichá. Ella está ahí dibujada en un, este es un dibujo de Constanza Rojas Molinas, que también voy a aprovechar de hacerle propaganda. Ella tiene un blog que se llama Rage of the Blackboard, que hace dibujos de distintas cosas de matemáticas y tiene una línea de mujeres matemáticas. Y es una exposición que ella realizó en conjunto con una fotógrafa profesional, en que tomaron unas fotos muy, muy bonitas y que la exposición misma tiene una historia también muy interesante per se. Y ella realizó, y Silvia realizó entrevistas. Entonces era una exhibición que tenía fotos, que les voy a mostrar una un poco para que vean cómo era el contexto de las fotos. Son 13 paneles de mujeres originalmente. Y abajo lo que se ve en letras más chiquititas, que no lo deben alcanzar a leer ustedes ahí, pero que lo pueden leer si es que tienen la oportunidad de ver la exposición, son extractos de la entrevista.
Y Silvi y Noel hicieron un catálogo que acompañaba la exposición que contenía todas estas entrevistas. Entonces, ese es como el origen del proyecto. Y el origen del proyecto, por lo que Silvi cuenta, en realidad lo que ella quería era mostrar... A ella le pidieron que hablara sobre mujeres matemáticas. Entonces ella decía, bueno, yo puedo hablar de lo que soy yo como una mujer matemática, pero hay una diversidad de personas que tienen esta característica y que tenemos historias muy distintas. Entonces en este libro se hacía esto, se elegían mujeres de distintas partes de Europa. Esto fue en un encuentro que era europeo y por eso ese es el contexto de mujeres europeas. Y que ellas cuentan sus historias de vida y también su relación de cómo llegaron a las matemáticas. Y el libro era súper interesante, las historias eran súper interesantes. Y esta exposición en ese contexto la vio alguien que era un exalumno mío. Entonces me escribió, habló con Silvi y hablaron sobre la posibilidad de traer la exposición a Chile. Entonces me contactaron y yo en ese momento estaba participando en los inicios, ya bueno, ya no dan en los inicios del colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile, que era uno de los otros temas que me habían pedido que tocara. Y entonces, bueno, yo me puse en contacto con el colectivo, que es un grupo de mujeres que nos reunimos, que ahí se dice, pero creo que no se alcanza a leer demasiado bien, en torno a entender el rol de la mujer dentro de la matemática. Varias de nosotras tuvimos la oportunidad de participar en el Encuentro Internacional de Mujeres que se había hecho en Corea el año 2014, donde participaron varias asociaciones de mujeres de distintos países o agrupaciones, porque en Europa, por ejemplo, hay también una asociación centralizada europea, por ejemplo. Y bueno, en Chile no teníamos nada así, y bueno, todas teníamos algunas sensaciones comunes que tal vez de las cuales nunca habíamos hablado, digamos, y que fueron apareciendo en la discusión de este encuentro, así que decidimos organizar este colectivo sin un propósito demasiado específico. Al principio nos juntábamos a conversar, después empezamos a compartir textos y a leer, y en algún momento empezamos con la idea de también tratar de hacer actividades de difusión, de vinculación con el medio, en los cuales hicimos varios intentos de cosas, obviamente siempre vinculados no solo al hecho de la matemática, éramos todas matemáticas, pero por supuesto la matemática estaba ahí, pero también al hecho de ser mujer dentro de la matemática y de mujeres matemáticas que hubieran existido en la historia. Entonces, bueno, esto como que esta exposición cabía justamente en el proceso este que estábamos haciendo de difusión y de mostrar a mujeres como posibles referentes matemáticos. Obviamente nunca van a ser los únicos referentes, pero como posibles referentes. Y en esa época estábamos organizando esa foto que se veía abajo con un montón de gente. Es un encuentro que hicimos el año 2018 en Valdivia, en enero, en el que participó, como ven, bastante gente. Entonces, bueno, estábamos en ese proceso de organización y al mismo tiempo habíamos estado trabajando con Explora en Santiago. Entonces, en combinación, en esas primeras discusiones, una cosa que, de la cual hablamos es que si esto apela a buscar modelos de rol de alguna manera diversos y vamos a mostrarle en Chile, deberíamos también mostrar historias más cercanas, ¿no? Historias de mujeres chilenas o tal vez latinoamericanas. Y dado que en este encuentro iban a participar varias mujeres latinoamericanas, llegamos a una lista consensuada en que mostrábamos algunas mujeres latinoamericanas con la restricción de que fueran a participar en el encuentro, porque todo esto se hizo como con muy bajo presupuesto, no teníamos dinero de ir a fotografiar mujeres por Latinoamérica, cosa que sí se hizo en Europa. Entonces, bueno, la selección un poco se vio restringida también por los medios económicos, porque en Chile en general hacer difusión de ciencia, si bien existe este tremendo órgano que es Explora, no siempre es muy claro de dónde conseguir fondos para la difusión. Entonces era un tema también en ese momento de cómo lograr esto. Así que, bueno, hicimos una lista en que lo que buscábamos era mostrar una diversidad de perfiles, de edades, de locaciones geográficas, o sea, dentro de Chile, a pesar de que es bastante santiago-céntrico por la misma razón, digamos, porque era más fácil hacerlo dentro de Santiago que en otras partes. Hay alguna gente de otras partes, como Amalia, por ejemplo, que representaba ahí a las mujeres de Valparaíso. No es la única representante de Valparaíso. Pero bueno, o sea,
La elección estuvo un poco mediada por el tema económico de por medio. Así que, bueno, eso. Y Explora nos ayudó en el tema de hacer fotografías. Contratamos una periodista para que nos ayudara con las entrevistas, porque la idea era que la exposición fuera acompañada de entrevistas. Y eso llevó a tener un grupo de entrevistas y también una exhibición que fuera hermana de esta otra. Ahí en esta es la presentación de la primera, bueno, de todas las exhibiciones que se han hecho de esta muestra, que se ha mostrado, la primera vez se mostró en el GAM en Santiago, pero después hemos tratado de mostrarla en distintos lugares. Santiago se ha repetido, pero también ha estado en Valparaíso, en Antofagasta, en Talca, estuvo ahí en el Centro de Extensión del Maule, fue el último lugar prepandemia en que se pudo mostrar presencial. Estuvo en Valdivia bastante tiempo, aunque en Valdivia nos tocó justo el momento del estallido, así que han habido bastantes problemas técnicos, tal vez en la distribución en regiones que queríamos hacer. Y ahí abajo lo que aparecen fueron quienes auspiciaron esto, quienes pagaron en el fondo para que esto se pudiera realizar. Explora nos ayudó mucho con el trabajo mismo de diagramar, de tener los contactos para mostrar la exposición por primera vez. La Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica también nos patrocinó en ese momento. Explora estaba alojado ahí en ese momento y yo soy parte de eso, entonces ese fue el contacto. Y por supuesto el colectivo de Mujeres Matemáticas, que nos ayudó bastante en el trabajo de realizarlo. También ahí les muestro el primer póster de la primera exhibición que se hizo. Y en ese momento, abajo ven un montón de logos, los que están al lado derecho son los que patrocinaron en Europa, los que están al lado izquierdo son los latinoamericanos, en que se agrega también ahí el logo de la Somachi, que nos dio un patrocinio, pero no un auspicio. Para la gente que algún día se dedique a hacer difusión, hay una diferencia entre patrocinar y auspiciar. Auspiciar es que ponen fondos y patrocinar es que ayudan en cosas técnicas y te dan apoyo, pero no te dan dinero. Entonces, bueno, la Somachi nos dio un patrocinio en ese momento, porque bueno, también había temas económicos ahí. Y bueno, como les dije, se hicieron una serie de entrevistas y la idea era hacer un catálogo o un libro, pero como no teníamos fondos para hacerlo, el libro se hizo en formato electrónico, lo cual igual implicó trabajo y fondos. Igual alguien tiene que editar el libro, después había que traducir todo el trabajo que se había hecho en Europa, que estaba todo en inglés, no estaba en castellano, así que hubo todo un trabajo de por medio de producir el libro, y eso terminó en una versión electrónica que se podía descargar y que hasta el día de hoy se puede descargar gratuito en la facultad, en la página de la Facultad de Matemáticas de la Católica, por si alguien no tuviera el libro físico, pero no teníamos los medios para imprimirlo. Ahí les muestro una foto de las latinoamericanas. Ella es Carolina Neira, que es colombiana, y un poco para que vean la diferencia de estilo. Estas fotos se hicieron en Valdivia, de hecho, durante el encuentro, y tratamos de mantener un poco una línea con lo anterior, que teníamos una pisada, qué sé yo. Hay algunos elementos en común. Y después de esto entra en la historia el anillo de matemáticas y género, que no sé si ahí sí quedó bien el tamaño, que es un proyecto financiado por la NID, es un fondo de investigación, y los fondos de investigación grupales en la NID todos tienen un ala de difusión, todos financian un ala de difusión de la cual yo estaba a cargo. Entonces, como ya estábamos en el camino de la exposición, esto nos ayudó a enviar la exposición a otros lugares. Había una idea, digamos, cosa que no se pudo concretar del todo, como les conté, se concretó en algunos lugares, pero no en todos, de llevar a la exposición a distintos lugares de Latinoamérica, y también de imprimir el libro. Y así se crea la edición impresa, que se puede encontrar en librerías, en algunas librerías al menos, y se puede pedir, me parece, en busca libre. Se puede pedir para que lo envíen en los lugares que no está disponible en librería. Y también nosotros como anillo en realidad no tenemos nada que ver con la parte comercial, eso lo ve la editora. Lo que nosotros hacemos es distribuir el libro en bibliotecas interesadas. Ha sido difícil porque muchas bibliotecas han estado cerradas en este periodo, pero aún así hemos logrado difundirlo un poco. Y me gustaría cerrar con una, como que con el tiempo estimado,
pasadita, bastante justa, digamos, con una reflexión sobre lo que hacemos en el anillo de matemáticas y género, que el objetivo es estudiar el campo de las matemáticas desde una perspectiva de género, o sea, ver desde una perspectiva de género los roles que cumplimos distintas personas en el campo de las matemáticas, y dentro de eso, este libro que busca visibilizar mujeres matemáticas, también hemos estado haciendo una reflexión sobre qué es lo que se logra y qué es lo que se busca con eso, y como es el título de este conversatorio y que quería linkearlo con eso, lo que nosotros en realidad buscamos es mostrar diversidad dentro del campo, mostrar modelos que tal vez no son los tradicionales, que es algo que se hace en discusión en ciencia, que es el tema, los modelos de rol. Sin embargo, en reflexiones ya más dándole otra vuelta a la tuerca, obviamente los modelos de rol son finitos, no mostramos toda la diversidad posible, hay otras diversidades que no están representadas acá, y la pregunta que voy a dejar abierta ahí, tal vez para escuchar lo que pueda decir el público, que es la pregunta que nos ha estado rondando últimamente en el ala de discusión del anillo de matemáticas y género, ¿cómo podemos hacer para llevar la matemática a diversidades, a grupos que hoy no se sienten incluidos dentro o están muy subrepresentados dentro de la matemática? ¿Qué otras estrategias se pueden usar aparte de la estrategia del libro, que es la del modelo de rol, que cumple una función, pero no debería ser la única manera de incluir a quienes hoy no están siendo del todo incluidos? Y con eso voy a cerrar mi parte de la presentación. Muchas gracias. Voy a sacar el... Muchísimas gracias. Ahora daremos paso a... Primero que todo, como es un conversatorio, tenemos abierto el chat para las personas participantes acá en Zoom. Si quieren tener alguna pregunta para las invitadas, pueden plantearlas sin ningún problema, y a través de la transmisión de YouTube también vamos a estar mirando el chat de YouTube por si tienen alguna pregunta por ahí para que la puedan plantear también. ¿Mi compañera Yesenia? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, vamos a empezar con las preguntas entonces. La primera pregunta es, entendiendo que tenemos oyentes que son estudiantes de pregrado y posgrado, queremos saber su experiencia en los estudios superiores. ¿Cómo estos se relacionan directamente con la matemática? ¿Si existieron obstáculos dentro de ellas siendo mujeres en el área? Y las sugerencias para las y los estudiantes que nos están oyendo en este momento. ¿Comienzas tú, Mariel? ¿O? Yo pensaba que ibas a empezar tú, entonces. Sí, bueno, comienzo yo entonces. Ok, bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la experiencia en posgrado, en mi caso fue bien... Bueno, yo hice un posgrado en Chile, en la Universidad de Chile. Estuve un año más de lo que generalmente se está, porque fui mamá entre medio. Entonces, digamos que los obstáculos que yo podría visualizar quizás estuvieron más ligados a esa experiencia, ¿no? Que no es tan común en un posgrado, pero tampoco es una experiencia vacía. Es decir, es el transcurso de la vida y la gente tiene que empezar a compatibilizar no solo con un rol de mamá, puede ser un rol de cuidador, un rol de, digamos, de trabajo, de tener que aportar económicamente, un hogar, cosas de ese estilo. Entonces, yo percibía que en el posgrado, a pesar de que era un posgrado pequeño, que yo me sentía relativamente apoyada, habían un montón de temas que eran nuevos, no se conocían, no se sabían cómo abordar, significaban un problema desde el punto de vista de quién lo traía, digamos así. Ahora, muchos de los obstáculos que yo vi, que yo aprecié, yo diría que son internos, pero obviamente motivados por razones externas, ¿ya? Por ejemplo, cosas como la inseguridad, ¿ya? Cuando uno piensa en cómo te sientes cuando estás haciendo un posgrado, es decir, cuando uno hace el pregrado, digamos,
parte siendo muy niña, muy joven, es decir, a los 18 años, 17 años en algunos casos, y uno lo hace con la idea de tener una profesión que a uno le gusta, que uno eligió lo que va a hacer. Y uno podría quedarse hasta ahí, es decir, saca su pregrado, un título profesional, un grado y dedicarse a eso. Pero uno hace una segunda elección, que es hacer un posgrado, y uno espera disfrutar ese momento, que es una época grata, y la verdad es que uno se encuentra con un montón de situaciones que vienen de dentro, uno las siente, por ejemplo, ¿soy suficientemente bueno para estar acá? ¿Merezco estar en este posgrado? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? Entonces uno aprecia un camino competitivo, no tanto en el aspecto entre las personas, que las personas compitan, sino que hay ciertos estándares que están como muy uniformizados para entrar en la academia. Entonces a veces uno observa, como lo que es muy interesante lo que decía Marielo, las trayectorias, uno observa trayectorias. Entonces uno como estudiante posgrado dice, bueno, a ver, ¿dónde hay otra persona como yo? ¿Habrá otra que tenga una historia parecida a la mía como para poder tener una referencia de qué me podría pasar en el futuro, en qué voy a trabajar? Entonces, cuando uno no encuentra, uno se asusta un poco. Dice, ¿será que no se puede? ¿Por eso que no hay ninguna? ¿Así? Ya, y cuando uno empieza a encontrar símiles, se empieza a preguntar qué hicieron esas personas. Entonces uno ve cuánto publicaron, qué tipo de viajes hicieron, qué tipo de colaboraciones tienen. Y uno empieza a evaluarse, bueno, parece que yo no, o sí, no estoy segura. Empiezas a mirar al del lado. Y entre medio te empiezas a digamos, como sea, insegurizar y a comparar. Y eso no es solamente una característica personal, sino que es algo del medio. Yo lo siento que tiene que ver con el medio, porque si no logras posicionarte como para poder obtener un cargo en una universidad, ¿qué vas a hacer con tu doctorado? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con un posgrado en matemáticas si no podemos trabajar en una universidad? ¿Ya? Entonces, yo creo que un poco fue eso. Yo tuve la suerte de tener apoyo institucional en el sentido de beca. Yo tuve una beca interna del doctorado, no pude tener una beca CONICET, ¿ya? Y sin esa beca yo no hubiese podido estudiar, ¿ya? Y la verdad es que las becas CONICET para los estudiantes de pregrado en general no son buenas, es decir, uno puede hacer un posgrado en condiciones económicas razonables. El tema es que no son accesibles para todos, porque las notas de pregrado que te piden son de un cierto rango hacia arriba, obviamente, y ya hay universidades que castigan un poco el pregrado, como fue mi caso. Tener un pregrado muy exigente, muy riguroso, que la verdad es que tener un 5 era casi tener un 7. Entonces, pero afortunadamente las cosas se fueron dando en el camino y a pesar de eso logré sacar el posgrado y logré hacer una carrera, digamos. Y eso, le pasó a Mariel. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tengo mucho más que agregar porque creo que tú representaste súper bien el tipo de conflictos que aparecen. Yo tengo una carrera bastante lineal, lo que usualmente se denomina como una carrera modelo, en el sentido que me demoré todos los tiempos que me tenía que demorar, no tuve grandes conflictos en ningún momento así desde el punto de vista externo, no tuve hijos, nada que irrumpiera la carrera, digamos, de lo que se espera de una carrera en matemática, que es un poco lo que tú dices, que uno ve, que se espera que uno haga ciertas cosas. Yo más o menos seguí ese camino. También tuve una beca que me permitió estudiar y todo eso. Yo hice el doctorado en Estados Unidos, no lo hice en Chile, así que todo eso operaba de manera un poco distinta. Pero sí estoy de acuerdo que uno tiene más bien barreras internas y que además piensas que eres el único que las tiene. Y este tipo de conversación es bueno porque creo que te das cuenta que no, que al final todos nos sentimos un poco así. ¿Seré suficientemente bueno? ¿Es este mi camino? ¿Qué hago si no? ¿O qué hago con un doctorado en matemáticas si yo no soy suficientemente buena? Sí es cierto que en Estados Unidos estaba bastante más naturalizado que la gente hiciera un doctorado y después se fuera a trabajar en otras cosas, habían caminos. Pero aún así no era evidente y tampoco yo tenía muy claro si ninguno de esos caminos era el que yo quería seguir. Así que sí, creo que concuerdo con todo lo que dijiste, entonces no me voy a repetir, pero sí creo que esas inseguridades y esas barreras internas las tenemos todos, independiente de casi de lo que haya pasado entre medio, ¿no? O sea, que hay gente que tiene más interrupciones en la carrera por distintas razones,
incluso cuando no las tienes, tienes todas estas dudas de qué es lo que deberíamos ser, digamos. Porque hay una imagen muy formada de qué es lo que deberíamos ser, me parece, como académico. Muchas gracias. Le vamos a recordar al público que pueden hacer preguntas en el chat para que después de estas preguntas que tenemos, quiera hablar un participante. Lo hacemos hablar, ¿cierto? Nico, ¿sí? Para que prenda el micrófono. No, más que es un comentario, sino que me pareció bastante atractivo lo que dijeron. Y me hace sentido porque muchas veces, por ejemplo, más que las limitantes que tenemos encuentro problemáticas, somos nosotros mismos nuestra limitante por esta caracterización social que se le hace de que con los estándares que deberíamos cumplir. Entonces, insisto, me hace mucho sentido lo que ambas dijeron en el tema de que estos conflictos internos que surgen, si soy lo suficientemente capaz, si voy a llegar a lograr hacer algo. Y ese tipo de cosas. Sí, igual me gustaría decir que si todos sentimos lo mismo, a lo mejor hay algo en el medio también que no está funcionando tan bien, ¿no? Si el medio nos hace a todos sentir de esa manera y es algo que nadie verbaliza en general, hay algo en el medio también que tal vez hay que revisar, no sé. Es que por el tema de la construcción social, igual de lo que se espera de que a los tantos años salgamos de la enseñanza media, que a los tantos años salgamos de la universidad, que después tengamos nuestra familia, entonces es como una construcción social que ya lleva bastante tiempo estructurada de cierta forma. Sí, pero tal vez esa es la que nos toca cuestionarnos a veces, ¿no? Bueno, y otro aspecto que ocurre no solamente en la academia, en general en el mundo laboral, es que nos humanizamos, digamos, no humanizamos nuestra labor, es decir, nuestra labor a veces es muy mecánica, tenemos tareas, tenemos roles, tenemos responsabilidades, metas, ¿cómo nos sentimos? A nadie le importa, es decir, nadie está preocupado si el otro se siente bien, si está contento, si está disfrutando su posgrado, si está disfrutando su trabajo en la universidad, por ejemplo, esa es una pregunta que jamás nadie la hace, es decir, que llegue una autoridad o un colega y diga, bueno, ¿estamos bien acá o no? Quizás es la única vez que la gente habla de estar bien es si publicó o no publicó, en algunos casos si fue bien o mal evaluado por sus estudiantes, si ganó proyecto o no ganó proyecto, pero independiente de eso, que es como el éxito académico, no siempre verbalizamos lo que pasa atrás, digamos, tras bambalinas, es decir, cuál es el precio de todo eso. Entonces, eso también genera un cierto estereotipo del éxito, porque uno a veces también, todo lo hemos hecho, miramos una trayectoria interesante, vemos a alguien que le va súper bien, publica en la revista, da bonitas charlas, y uno dice, uy, que me gustaría poder, pero ¿y cómo lo harán en su tiempo libre? ¿Le quedará tiempo libre o no? ¿Lo pase bien? Y esa pregunta no... Esa conversación no la tenemos. Entonces, como decía Mariel, a veces en espacios como este o en otro, como los que genera el colectivo, uno se encuentra con varias intersecciones, uno puede no estar de acuerdo en todo, pero de repente dices, uy, a mí también me pasó eso. Y dices, pero ¿qué? Y la pregunta, el paso siguiente es, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos eso? Entonces, pero si ni siquiera lo hablamos, si ni siquiera, como decía al principio, humanizamos nuestra labor, no podemos dar el siguiente paso. Nicolás, ¿va a aportar algo? Sí, les quería plantear una pregunta más que nada. Es si fue en este transcurso, por ejemplo, de seguir un proceso de doctorado, magíster, un posgrado en general, ¿les surgió o les salió el camino a alguna persona que les dijera, ¿y esto para qué te va a servir? ¿O no te van a tomar en cuenta aunque tengas esto, eres muy joven, o ese tipo de limitantes? Yo durante ese proceso no, la verdad. Creo que yo no tuve esa situación. Ahora sí creo que se da. No voy a decir que en mi caso necesariamente es el caso típico. Yo creo que en mi caso, como era, por ejemplo, a nivel familiar, era una carrera que no se entendía. O sea, ni yo misma la entendía también al principio, porque cuando entré a la universidad no desconocía la carrera académica. Entonces,
yo entré con el objetivo de hacer pedagogía, estudiar pedagogía porque me gustaba la matemática, la enseñanza, trabajar con gente, cosas así, no, y me gustaba estudiar, pero no visualizaba la posibilidad de un doctorado porque eso no existía. Ya en la universidad entendí que había dos carreras, que estaba la licenciatura, y me cambié, después de pedagogía me cambié a licenciatura, y claro, cuando termina la carrera, uno a nivel, digamos, las expectativas familiares es que uno va a trabajar, o sea, eso es lo que todo el mundo piensa que va a pasar, y yo digo, no, voy a seguir estudiando, voy a hacer un doctorado, pero ¿cómo vas a seguir estudiando si ya tienes tu carrera? No, es que quiero esto otro. Claro, ese paso de explicar al principio fue extraño, pero obviamente cuando ya se entiende bien, es súper bien aceptado. O sea, nunca, afortunadamente a nivel de mi círculo cercano, nunca fui cuestionada en el sentido de la carrera, de la elección, del camino, digamos, académico. Sí, pues es verdad eso de que no se entiende. Como que yo creo que en un momento uno abandona la idea de que se entienda algunas decisiones a nivel como general, no sé, como que te acostumbras a que es algo que no se entiende. Que no sé si uno debería, pero como que te acostumbras a que un montón de gente no entiende esa decisión. El por qué, claro, y por qué estudiar más. ¿Por qué tienes que estudiar 4, 5 o 6 años más si alguien hace un magíster o un doctorado? O sea, pareciera muy largo y también se tiende a asociar a lo económico. Es decir, la primera pregunta es, ¿y vas a ganar mucho más dinero haciendo eso o no? Y la verdad es que uno no sabe, no está tan seguro de eso. O sea, dice, bueno, debería quizás un poco más, en términos de económicos quizás uno piensa en una estabilidad, pero no es ese el motor, digamos, de hacer un posgrado, es otro. Entonces, de repente, en esa explicación, como que no está claro, sí, es verdad. Christopher. Sí, hola. Como en contraparte a lo que preguntó Nicolás, si es que durante su estudio de pregrado tuvieron como algún referente o alguien que le dijera como, no, sigan por este camino, va bien, se... van a tener un futuro, no sé, algo que les haya hecho como seguir motivándose por, más que nada por la matemática. Sí, yo tuve suerte, yo creo que tuve suerte, porque a pesar de que yo estudié en una universidad que habían, yo recuerdo que había una profesora que hacía investigación en matemática, y uno se la topaba en un curso, si es que, entonces, claro, no tenía referente femenino de partida, había muy pocas alumnas en la carrera de licenciatura y la mayoría o abandonaba o se cambiaba a pedagogía o se iba a ingeniería. Entonces, de ese punto de vista, claro, no había como un rol de género, ¿ya? Y lo que decía también antes, uno es, ahí se hace esas preguntas, ¿por qué las mujeres se van? ¿Por qué no siguen? ¿Habrá algo en contra? Pero yo no sentía algo en contra y tuve suerte que mis profesores fueron bien observadores en pillar ese gusto, porque yo estaba en pedagogía, entonces varios me dijeron, oye, pero no te interesa, no te gustaría la investigación, y ahí empecé a entender, ya un poco por esa motivación fue que yo me cambié, pero igual yo siempre me lo cuestiono, porque como que necesité ese empujón, necesité que alguien me dijera, sí, tú podrías. ¿Ya? Y no sé si eso es tan bueno en general, porque también a veces ocurre el caso contrario, de que tú estás ahí, viene alguien y te dice, yo creo que no, que tú no puedes. Y hay gente que abandona, justamente porque viene alguien con cierta trayectoria y da una opinión liviana por un curso, por una nota o un mal semestre, y puede dejar fuera de la carrera a alguien que tenía capacidad, talento, gusto, interés. Yo tuve el caso contrario. Que a mí me observaron y me dijeron, cámbiate, sí, yo creo que si te gusta, si te interesa hacer un doctorado, podría ser. Y me cambié, digamos, fui alentada, yo me sentí muy alentada por mis profesores en el pregrado, esa es la verdad. Yo estudié ingeniería, entonces en realidad ese problema como inicial de explicar por qué lo estaba haciendo, creo que no tuve tanto problema. Cuando elegí ingeniería matemática, creo que ya hay más cuestionamiento. Y yo tenía muy naturalizado ser la única mujer en muchos medios. O sea, muchas veces yo era la única mujer que estaba en la sala. Todavía me pasa que a veces estoy en charlas o en conferencias que somos muy poquitas mujeres, entonces como que... Dejé de pensar en eso como un problema, digamos, era como
algo natural. Ahora también creo que a lo mejor si sigo acá es porque yo no vi un problema en eso y muchas otras sí lo ven y a lo mejor por eso no se quedan. Y yo también en muchos momentos sentí apoyo de distintos profesores. Siempre tenía un poco esta sensación de que uno tenía que estarse probando, ¿no? Como que tenías que mostrar que eras capaz, pero en general sí sentí bastante apoyo de los profesores y creo que eso es súper bueno. Ahora también es cierto que hay que tener mucho cuidado con pensar que alguien porque es buen alumno va a ser buen investigador, son cosas que son distintas, digamos, no son necesariamente lo mismo. Entonces también he visto el fenómeno en gente que eran muy buenos alumnos y que cuando llegaron a la etapa de ser investigadores no les acomodaba de la misma manera, porque al final se han terminado dedicando a otras cosas. Entonces creo que sí, es bueno que te orienten, pero que también mantenga abiertas otras opciones para que no sea una frustración después que creer que este es tu único camino. Sí, eso es súper importante lo que dice Mariel, porque pasa, claro, lo que yo contaba, lo del doctorado, o sea, cuando uno entra, sobre todo cuando yo entré, era una carrera. O sea, no había otro horizonte. Entonces, si me iba mal por algún motivo o no me sentía a gusto haciendo investigación, ¿qué podía hacer? Entonces, eso es muy desesperante porque haber invertido, no sé, 8 o 9 años en formación y terminar sin tener claro qué hacer, es frustrante, obviamente. Es frustrante y tiene un costo económico, emocional. Y una cosa que yo he tratado, no lo he logrado, pero he tratado los últimos años sobre todo, es pensar en cómo mostrarle a los alumnos las otras caras, qué otras cosas pueden hacer, que no cerrarse y decir, bueno, yo saco una licenciatura o un posgrado en matemática y si la academia no tiene espacio para mí o no me acomoda la academia, ¿qué hago? ¿Pongo un emprendimiento, una pyme, qué? Entonces, yo creo que se han ido generando ciertos espacios, ciertas ventanas de hacer otras cosas, pero es bueno mostrarlas, visibilizarlas y las conociendo, es decir, no cerrar el camino, es decir, este es el camino, es decir, dar alternativas. Sí, y yo creo que el proceso del doctorado, a pesar de que no has disfrutado en todo momento, es un tiempo en tu vida que tú te vas a poder enfocar en hacer una cosa que te gusta, o por último, explorar si esa cosa te gusta, que es una oportunidad que uno no va a tener en muchas ocasiones posteriores, me parece. Entonces, que si uno tiene la oportunidad de hacerlo, creo que es una experiencia de por sí, independiente que hayas perdido, entre comillas, ese tiempo. Creo que no es un tiempo perdido. Creo que te ayuda a crecer como persona de otras maneras también. Ya, muchas gracias. Ahora hablando de los referentes femeninos que nombraban, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, porque es, ¿cómo ven ustedes el panorama que se vive actualmente en el área de las matemáticas siendo mujeres con respecto a los hombres? ¿Siguen habiendo más hombres participando o las mujeres ya se están incluyendo más en esta área? Bueno, o sea, sin duda hay más hombres participando. O sea, si uno mira los números, alrededor del 20% de las personas que tienen un doctorado en matemática en Chile son mujeres. Y si uno se va a proyectos de investigación como Fontesit, por ejemplo, como 15% a lo más son mujeres, a veces menos. Hay años, por ejemplo, el 2020 me parece que no hubo ninguna mujer que se adjudicara a Fontesit regular. Así que ciertamente hay más hombres. Sí creo que hay más conciencia en la comunidad de que hay un tema y que hay algo que revisar y algo que no está funcionando tan bien, pero obviamente son temas de largo plazo, porque si hoy nos damos cuenta que hay pocas mujeres, entre que entren más, que hagan un doctorado, que se inserten en la academia, que se den condiciones para que eso ocurra, van a pasar, no sé, 10 años por lo menos, digamos. Pero creo que hay una conciencia y una preocupación en el tema. No sé cómo lo ves tú, Amalia. O sea, hay varias... O sea, de partida es tema. Por muchos años yo creo que no fue tema. Y uno vivía cosas también, vivía, digamos, dentro de espacios donde, digamos... El ambiente cerrado del grupo masculino no excluía a las mujeres, pero sin embargo tenía sus códigos y no tenía ningún interés en cambiarlo porque son los códigos humanos, digamos. Pasa lo mismo en grupos de mujeres, en grupos de gente joven, etc. Y cuando, claro, empiezan las discusiones,
empieza a cambiar un poco la forma de decir, bueno, en realidad sí hay cosas que quizás no está bien hacerlas, hay que empezar a hablar de otra manera, a decir las cosas de otra forma. Y por ejemplo, las universidades, yo he visto en muchos lugares ciertas medidas que no son cómodas para todos, que a veces se habla de cuotas de género, que no siempre son cuotas, sino que son medidas que permitan generar una tendencia a que si hay una mujer y un hombre empatados en alguna circunstancia, ya sea en un concurso académico, en un proyecto interno, entonces el desempate lo da el hecho de ser mujer. ¿Ya? Es decir, no darle más puntaje solo por ser mujer, sino que si llegan al mismo nivel, bueno, ¿qué pasa adelante la mujer? ¿Ya? Y también, claro, en algunos casos, por ejemplo, en la Universidad del Paraíso han habido varios proyectos de investigación donde se ha dado más puntajes si la directora del proyecto es mujer, porque justamente pasa eso, que la mayoría de los proyectos no son liderados por mujeres. ¿Ya? Entonces, son medidas súper chiquititas, no es que eso va a cambiar, como decía Mariel, no cambia de un día para otro, o sea, eso va a llevar mucho tiempo, porque significa de partida que las investigadoras logren avanzar en su carrera, de alguna forma, por ejemplo, alcanzar más jerarquía en las universidades, que puedan tener proyectos, que puedan explorar otras áreas de desarrollo también en la academia, y a su vez, esas mismas trayectorias poder mostrarlas y atraer a otras, porque no, yo creo que también pasa que no todas las trayectorias son atractivas. Es decir, a veces uno conversa con las alumnas y dicen, sí, me gustaría hacer matemáticas, pero no sé si quiero estar ahí todo el tiempo, me gustaría tener un tiempo para viajar, me gustaría hacer más cosas aparte de la academia. Y ellos ven a la gente de la academia solo haciendo investigación, docencia, y no los ven como gente con tiempo libre, no los ven como personas con fin de semana. Entonces, si uno también logra, digamos, sobrevivir teniendo una vida personal, digamos, razonable y ser capaz de mostrar eso como una alternativa, naturalmente, no solamente mujeres, sino que, como decía Mariela, todas las diversidades, todos los tipos de personas que tienen miradas distintas de lo que es la academia. O sea, yo creo que eso es una cuestión que también es quizás culpa nuestra desde adentro, que tampoco es tan fácil como solucionar, es qué medimos, qué buscamos en las personas, ¿ya? Porque, por ejemplo, el mismo tema de la difusión, de la vinculación con el medio, de las labores que hacemos con los estudiantes, muchas veces no son consideradas en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, eso hace que se privilegie la investigación por sobre incluso la docencia. Entonces, la gente no dedica tiempo a lo otro porque no te suma. Entonces, tú dices, yo quiero hacer una carrera académica donde me ascienda a profesor titular, quiero ganarme a ABC. Entonces, ¿qué me sirve para eso? ¿Qué es utilitario? Y la gente va y se vuelca a lo utilitario, no necesariamente lo que le gusta o lo que puede tener más impacto en su entorno. Y eso a veces visto desde afuera no es tan sano, no es tan llamativo para una carrera. Entonces, si empezamos a ser capaces también de mirar las trayectorias académicas de otra forma, digamos, evaluarlas en un global, probablemente podamos empezar a ver otras figuras dentro del mundo académico. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en la transmisión de YouTube de Mariela Carvacho. Álvaro, si pudieras plantearla, por favor. Sí, Mariela Carvacho les pregunta, ¿creen que las pruebas estandarizadas perjudican la imagen de la matemática, en especial al desarrollo de las mujeres en matemática? Uf, qué pregunta más complicada, ¿no? O sea, bueno, hay muchas mediciones que dicen que es así, ¿no? Que las mujeres tienden a tener peores resultados en pruebas estandarizadas. Yo creo que hay muchas cosas que perjudican la imagen de la matemática a nivel, digamos, a nivel público general. El hecho de que estén todos obligados a tener matemática por puros años en que se hace mucho proceso de mecanización sin necesariamente ver otros aspectos de la matemática, creo que tienden a perjudicar la imagen. Yo no soy una experta en esto, hay gente que se ha dedicado a estudiar este tema, pero de alguna manera yo tengo la sensación que es como que a uno le estuvieran enseñando a deletrear todo el colegio y la gente cree que eso es lo mismo que leer, pero no, pues entonces es como que en el colegio uno mecaniza una serie de operaciones, cosa que hay que hacer, uno tiene que mecanizar algunos procesos.
pero se pierde la parte más creativa y la parte que al menos a mí como matemática me parece más interesante y más fascinante de la matemática. Creo que hay un puente ahí que no se está haciendo bien. No sé, esto sin ser una experta en el tema, digamos. Sí, no, yo concuerdo con Mariel en eso, que en general se ha visto que las pruebas, las que se conocen, PISA en general y todas esas, siempre hay un desempeño más reducido en las mujeres. Entonces, obviamente, esa es la primera conclusión, la conclusión fácil que alguien puede sacar es que no son buenas para matemáticas y punto. ¿Ya? Y eso para mí no es tan claro, ¿cuál es el impacto? Es decir, ¿es la situación? ¿Es cómo te enfrentas a la situación? ¿O cómo las mujeres ven la matemática? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque en esas pruebas no siempre se está midiendo ese proceso, digamos, de atrás. Se mide la fórmula, cuántos temas conozco y cómo los aplico y qué tan rápido soy. Y a veces el ser lento no es malo tampoco, no significa ser malo. Y eso también a veces ha sido castigado. El tiempo que te tomas en hacer algo, si te demoras un poquito más que otro, es malo o no es malo, digamos. Lo que importa quizás es cómo vas llevando el proceso. Entonces, yo creo que se afecta, pero no me queda claro por qué. No sé si tenga que ver con el entorno, ¿ya? Con cómo se sienten en el momento de una evaluación de ese tipo, o es por cómo llevan las matemáticas, cómo las desarrollan. Bueno, no sé, yo tampoco lo tengo tan claro. Pero en general yo creo que el tema de cómo se evalúa todo, pero en particular las matemáticas, es un tema que da para mucho, ¿no? Sí, porque también está el tema de cómo tú la cuentas. Por ejemplo, en el colegio el gran problema, el gran tema es cuando alguien está en una clase, un profesor que está en una clase y hace una pregunta a los alumnos, digamos, y la forma de responder. Es decir, si yo soy una alumna tímida y creo que me equivoqué y respondo con una actitud tímida, a veces el profesor o la profesora en una mirada rápida me mira raro, viene otra persona que puede ser alumno o alumna y responde con todo el arrojo del mundo y puede responder algo malo, pero se está mostrando como alguien que aparentemente va bien, que está como confiado. Entonces esa imagen que dan las personas a veces, yo creo que en general ha favorecido más a los hombres, por una cosa quizás de educación, de la sociedad. A mí me tocó ver cuando era alumna en el colegio, tenía compañeros muy potentes a la hora de dar respuestas y a veces estaban súper equivocados, pero yo estaba convencida de que ellos eran los que sabían. Entonces yo tenía la respuesta buena y decía, ah, no es la misma, y el profesor no quería ofenderle, le decía, no, mira, en realidad era así. Entonces esa forma también de cómo contamos y cómo nos evalúan y cómo vemos al otro, yo creo que tiene un impacto, sobre todo en las etapas tempranas. Quizás cuando uno ya es adulto uno no está preocupado de eso. Yo ya no estoy preocupada si alguien me mira bien o no cuando digo algo, pero sí a los 10 años, 12 años, estás preocupado porque estás en tu primera segunda infancia. Entonces sí pesa cómo te miran, cómo te evalúan, si tú te pones de pie y están mirando tu ropa y te están, tu juicio, el escáner que te hacen ya es distinto. Entonces, o si te miran o no, si te consideran, hay muchas cuestiones sociales de cómo te muestras también ahí. Entonces eso tiene un impacto inicial, que yo creo que después ya se va perdiendo, pero ya quedó esa marquita ahí. Muchísimas gracias. Un poco para sintetizar, igual pensando en que las personas que están viendo esto son estudiantes en formación de pregrado, su mayoría, también tenemos profesores en ejercicio. Pensando por un lado en estudiantes que quieran perseguir carreras científicas, sea matemática, biología, cualquier otra ciencia que se considera como ciencias duras, o también en otro lado, en las personas que estamos en formación inicial docente, ¿qué recomendaciones darían ustedes para perseguir estas carreras? Quiero decir, por un lado, a estudiantes que quieran perseguir estas carreras matemáticas como tal, o también para profesores que quieran fomentar que sus estudiantes persigan esta carrera, independiente, como decíamos, a la razón del género, que puedan, en algunos casos, dificultar el camino, o que puedan dar algún obstáculo extra, como lo hemos conversado ahora. Yo creo que no hay recetas generales, porque si las hubieran, yo creo que ya no, alguna recomendación. Pero
Sí, creo que es bueno como profesores estarse autoevaluando constantemente en términos de los sesgos que uno tiene, como decía Amalia, de no porque alguien hable más fuerte o tenga más capacidad de mostrarse, creer que es necesariamente mejor darle espacio a todo el mundo, visibilizar a todo el mundo. Y otra cosa que yo creo que es súper importante y que es parte del proceso de la ciencia en general, es que yo creo que hay que valorizar el error. O sea, como que el estar siempre en lo correcto es algo que no le pasa a nadie. Todo el mundo, todos tenemos que equivocarnos, y el aprender lleva el proceso de equivocarse muchas veces antes de encontrar el camino correcto. En particular a los que hacemos matemáticas, yo creo que hacemos muchas más cosas mal que cosas bien antes de llegar a un resultado, y eso está poco valorizado. O sea, yo creo que hay que promover que la gente se equivoque y que eso está bien, y que es bueno que la gente se equivoque en el proceso de aprender, porque es la forma de aprender, es la forma de aprender. Así que, no sé, eso es mi visión, digamos, del tema, que yo creo que hay que dar menos miedo a equivocarse. Sí, bueno, yo también creo que es un proceso continuo de cómo mejorar eso. Entonces, claro, yo creo que como profesores pasa mucho que de partida no somos conscientes, todos, y no somos conscientes todo el tiempo. A veces somos conscientes de una situación y no de otra. Entonces yo creo que ya se ha dado un paso y que estas cosas ya se hablan, entonces ya, está puesto en el tapete. Entonces alguna vez me acuerdo de que tengo que mirarlos a todos y a todas en la sala, independiente que se sienta atrás, adelante, independiente si yo creo que es bueno o malo, ¿ya? Y también no reproducir estereotipos erróneos, digamos, que muchas veces cuando se piensa también en la carrera científica, se piensa en una persona y quizás como profesor yo veo a ese alumno que le gusta un área de la ciencia y no lo veo en ese rol, no sé, lo veo quizás en otra onda y digo, no, sabes que tú no eres para esto. O sea, yo creo que la peor frase que puede ser un profesor es tú no eres para esto. O sea, eso es una decisión personal, digamos, y ahí está lo que decía Mariel, el error. Incluso aunque no fuera para eso, esa persona tiene derecho a equivocarse, a llegar a una carrera que quizás no es la de él o de ella y cambiarse y hacer otra cosa, ¿ya? Pero no marcar estereotipos, no evaluarse, mirar que cuántos de mis alumnos están en la misma situación. Y quizás es re importante, por ejemplo, cuando uno es profesor, sin querer se emociona mucho con los buenos alumnos. O sea, es natural, si tienes un alumno que te responde bien y está como comprometido, te emocionas y le hablas y se te queda gente en el camino, ¿ya? Entonces, trabajar de forma como más igualitaria en algún sentido, como tratar de sacar lo mejor de cada uno. Quizás no todos tienen que ser buenos en matemáticas, pero al menos sí poder disfrutarla, de que no sea un... Yo creo que lo más terrible que pasa ahora es que la gente te dice, se espanta, o sea, tú hablas que eres profesor de matemática investigador y se imaginan una cosa que no es, piensan que eres muy bueno para los cálculos. Y entonces, si al menos pudieran los profesores avanzar en quitar ese estigma de que es algo, digamos, evaluado, que tiene que ver con números, con cálculos, que es una ciencia difícil, horrible. O sea, en mi opinión no es más difícil ni más fácil que otra, es diferente, tiene su propia dificultad. Tanto así como las humanidades también tienen su dificultad, la física, la biología. Entonces, yo creo que cortar esos estigmas, tratar de no aterrorizar, el que no se saca el 7 no es malo, no hacer esas diferencias. Yo creo que esa es como parte de las cosas que uno logra ver, digamos, desde los que enseñamos, que formamos profes, de que hemos tenido nuestra trayectoria, digamos, desde el colegio a la universidad, hemos ido a colegio a dar charlas. Uno de repente ve que eso se podría trabajar. Pero es continuo, o sea, es decir, no hay fórmula mágica todavía para eso. Y ahora, en honor al tiempo, no sé si querrán agregar algo más. ¿Algún comentario, algo? La profesora Marianela me pidió hablar antes de que cerráramos. Profe, no sé si está por ahí.
Sí, aquí estoy. Bueno, primero darle las gracias a María y a María por venir a esta actividad. Yo sé que para los estudiantes era muy importante realizarla. También me di cuenta que tenían hartas preguntas, los felicito también, chiquillos. Así es que darle las gracias es que o sea, darle las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Yo creo que todo lo que contaron y la experiencia y las respuestas que dieron van a ser súper importantes para los chiquillos. Sobre todo, también me cuelgo de lo último que estaban mencionando, el hecho de que los que están acá se están formando como profesores de matemática y los que van a ver la presentación también más al futuro, porque como quedó en el canal de YouTube, se va a poder ver después más tarde. Se están formando como profesores de matemática y también nos gustaría que ustedes también como profesores de matemática tomen conciencia de este problema y sean también parte de la solución. O sea, lo que decían también, que el hecho de irse autoevaluando en su práctica constantemente va a ayudar también a, creo yo también, con esta dificultad que existe hoy en día de que haya más mujeres en realidad insertas en el ámbito académico y sobre todo de matemáticas. Ahí pienso yo que uno de de las áreas donde es más visible la brecha de género, las carreras académicas de matemáticas. Entonces, eso, y darle las gracias, de verdad, muchas gracias por haber acompañado a los chiquillos, que también a ellos les costó mucho, o sea, fue un tremendo trabajo que hicieron organizando esta actividad. Así, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por organizar y por invitarnos. Sí, nosotros le queríamos dar las gracias a las dos, Mariel y Amalia, por participar de nuestro conversatorio, por comentarnos sus experiencias y por estar respondiendo también nuestras dudas. Y también gracias a todos los que asistieron y a los que participaron. Les vamos después a mandar un mensajito por interno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.